Estamos ya con el abogado penalista Héctor Vanegas Fernández. ¿Cómo está, abogado? Muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Hola, Javier. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí presente. No más ciclistas muertos. Era la consigna que se repitió este lunes, 19 de junio, en una pedaleada blanca en el lugar donde un conductor que iba ebrio y a exceso de velocidad mató el pasado domingo, en el Día del Padre, además a un abuelo y sus dos nietos en la vía a la costa, esto al oeste de Guayaquil. Abogado Vanegas, ¿es posible en este sentido una denuncia formal de la familia Mora contra las también autoridades correspondientes por la falta de infraestructura vial? Lo escuchamos. Bueno, como te decía, Javier, primero que nada, agradecerte por la invitación. Nosotros estamos profundamente consternados por lo que ha ocurrido a la familia Mora y porque este tipo de situaciones se siguen repitiendo. Lamentablemente no son casos aislados, lamentablemente no es la primera vez que un ciclista tiene que pasar por este fatídico suceso. En ese contexto, dentro del esquema jurídico que se ha iniciado y que ya se ha empezado, por parte de esta defensa técnica, puedo comentarle que la Fiscalía ya ha dado inicio a un proceso penal que se encuentra en etapa de instrucción fiscal. Y el agresor, que no es un conductor que va a ser sancionado por un delito culposo, porque ha tenido la plena previsión de la comisión del hecho delictivo y por lo tanto no ha cometido simplemente, no es que, como han dicho algunos medios, perdónenme, han perdido la vida los ciclistas, sino que los han asesinado, les han quitado la vida a mansalva por un conductor totalmente irresponsable que conducía bajo efectos del alcohol, y esto lo acreditan las pruebas materiales. Entonces, en primer momento, antes de pensar en responsabilidades estatales o generales, sí hacer un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para que entiendan que la ciudad debe cohabitar con los ciclistas, los peatones y no solo los automóviles. Pero en el caso concreto, sí que le puedo decir que estamos en la actualidad plenamente enfocados en lograr que se materialice la responsabilidad penal del agresor y que sea sancionado y condenado al máximo peso de la ley. Ahora, insisto, Héctor, ¿es posible esta denuncia formal de la familia Mora, usted como abogado defensor, contra las autoridades correspondientes? Y le digo, por la falta de infraestructura vial, porque esto no empezó el domingo, esto es de mucho antes. Una infraestructura que fomente realmente la reducción del límite de velocidad, que amplíe, que mejore y que dé mantenimiento a una ciclovía inexistente ahora mismo, o también que se implemente cruces a nivel de vía y no puentes antipeatonales. Lo que la ciudadanía reclama, ¿no?, que se priorice al peatón, no a los vehículos. Sí, inevitablemente, eventualmente es una posibilidad, pero tú debes entender, Javier, que este hecho fatídico acabó de pasar el día domingo, es decir, han pasado escasos 4 días. En este momento la familia acaba de enterrar a sus familiares y en ese contexto lo que está pensando cuando tienes un agresor preso, cuando sabes quién asesinó a tu familia, es que ese hecho no quede en la impunidad. Y luego, de manera general, cuando las cosas se calmen, cuando estas primeras metas, por decirlo de algún modo, se cumplan, sin duda que tenemos que reclamar a las autoridades estatales que mejoren las infraestructuras, que inviertan en infraestructura y que entiendan, como te decía anteriormente, que la ciudad no pertenece únicamente a los automóviles, sino también a los ciclistas. Lo que pasa, Héctor, es que estas son 3 muertes más, dolorosas como todas y que han enlutado al país, pero son muchas las que han quedado impunes. Y vivimos en un país de impunidad y de inmunidad muchas veces, de falta de voluntad y falta de capacidad de las autoridades. Está bien que el alcalde Aquiles Álvarez se haya pronunciado tras este siniestro, porque eso también hay que puntualizar, no es un accidente, es un siniestro de tránsito. Asegura que hay cosas que se escapan de las manos con gente inepta e insensible, pero todo esto se pudo haber evitado. Es un error pensar que estos son hechos que se escapan de las manos, Héctor. No son accidentes, insisto, son siniestros y se pudieron haber evitado con infraestructura adecuada y control efectivo permanente. Hoy vemos a la ATM haciendo pues campañas de concienciación. Eso dura 2 y 3 días y luego se apaga todo nuevamente. A ver, yo quiero partir de lo primero que has dicho, que muchos de estos casos quedan en la impunidad. Precisamente esta defensa está encaminada a que este caso, a que el suceso fatídico ocurrido el día domingo en contra de la familia Mora no quede en la impunidad. Esa es nuestra prioridad. Nosotros no vamos a buscar acá una bandera o una plataforma política para decir quién falló. Sabemos que aquí hubo un asesino y directamente y con todas las letras está identificado, que además de haber manejado en estado etílico, y esto lo dice el parte del día de los hechos, trató de escapar
posteriormente haber asesinado a sus víctimas, y fue detenido por la ciudadanía, y por eso pudo estar encarcelado, y por eso pudo ser procesado, y por eso hoy en día estamos ante una instrucción fiscal, y por eso hoy en día podemos reclamar ante las autoridades de justicia. Hay que estar atentos, porque lógicamente no creas que nosotros tenemos confianza absoluta en la justicia de este país, por el contrario, tenemos confianza en el derecho, tenemos confianza en la justicia como ideal, y en ese contexto tenemos que estar vigilantes de que las autoridades hagan su trabajo, de que no se dejen presionar o coercionar para hacer lo incorrecto y dejar este caso en la impunidad. Entonces, si tú me lo preguntas, yo voy a ser enfático y voy a insistirte en esto. Nuestra prioridad ahora mismo es que se haga justicia material y una reparación integral para la familia Mora de parte del asesino que acabó con la vida de las tres personas de esta familia. Posterior a aquello, sí que vamos a llamar a concientizar a toda la ciudadanía y a las autoridades del Estado a que entiendan que la inversión en políticas públicas de vialidad es inevitable y no puede ser postergada ni un minuto más. Ahora, de 10 a 13 años, o sea, la máxima pena se le podría dar a este sujeto que ocasionó esto, pero ¿qué dificultades se podrían presentar, Héctor, en este proceso judicial? ¿En qué tiempo, además, estaría ya una sentencia en firme? Ojo, no solo la máxima pena es lo que vamos a reclamar, la máxima pena agravada, porque se configuran cuando menos dos agravantes constitutivos. El primero, que iba en estado etílico, y el segundo, que trató de escapar del lugar de los hechos. Es decir, que no dio muestra de colaboración a la justicia para dar la cara y enfrentar a las autoridades frente al atroz crimen que cometió. En ese contexto, nosotros vamos a reclamar la pena máxima más un tercio, que alcanza hasta los 16 años de privación de libertad. Y aún así, esto lo he conversado con la familia, nos parece poco, pero tendremos que respetar el esquema normativo y jurídico dentro del cual vamos a iniciar este proceso. ¿Qué podría pasar, Javier? Lo que pasa todos los días, por eso hay que estar vigilantes. Podría pasar lo que pasa en los pueblos con las medidas cautelares totalmente inconstitucionales. Podría pasar lo que pasa en esferas contrarias a la competencia específica donde se ha radicado este proceso. Habeas corpus sin fundamento jurídico, que finalmente buscan delimitar presupuestos de vulneraciones constitucionales que en este caso no existen, porque en el caso concreto consta en el proceso la lectura de los derechos constitucionales del procesado, consta el trato y el respeto que se le dio en todo momento a los fundamentos del debido proceso, y por ende la legitimidad de la prisión preventiva existe en este caso, y la legitimidad de una eventual sanción de una pena privativa de libertad también. Ahora, Héctor, usted como abogado penalista, para que la ciudadanía también comprenda mucho más, ¿cómo puede un abogado demostrar la inocencia de una persona si sabe que su cliente es culpable? ¿Cómo defender así un delito? ¿Eso es posible? Hablando, pues, de la parte de los victimarios, o el victimario en este caso. Bueno, absolutamente que es posible. Por eso existe el derecho a la defensa, porque nadie determina quién es culpable hasta que una sentencia ejecutoriada de la Administración de Justicia de un país así lo aclara. Por eso yo lo he dicho. Nosotros tenemos pruebas materiales y la convicción profunda de que el agresor cometió el delito. Pero esas pruebas no tenemos que demostrarlas únicamente ante los medios de comunicación, que van a ser aliados importantes en esta lucha. Tenemos que demostrarlos ante los tribunales. Tenemos que ante el Tribunal Penal demostrar que estas pruebas que nosotros hemos recabado y que vamos a seguir recabando a lo largo de la instrucción fiscal acreditan la responsabilidad penal de este individuo. Y en ningún momento vamos a permitir que esa condena sea contraria a los derechos fundamentales que él tenga como procesado. Vamos a exigir, de hecho, que se le respeten todos los derechos fundamentales, que tenga acceso al expediente como lo ha tenido, que tenga acceso a un abogado como lo ha tenido, que tenga acceso a visitas de la defensa técnica como entiendo las está teniendo. Para luego de eso, demostrar materialmente la comisión de la infracción y que la sanción, la máxima sanción que exigiremos, tenga una legitimidad dentro del Estado de Derecho en el que vivimos. Ahora, recuérdenos, Héctor, por qué no se lo puede nombrar, ¿no? ¿Por qué y para qué no podemos mencionar los nombres completos del involucrado de este presunto culpable, ¿no? Más allá de que es absolutamente viral en todas las redes sociales la identificación de este sujeto que ocasionó esta tragedia que enlutó a todo un país en el Día del Padre. ¿Por qué realmente no se lo puede mencionar y solamente pues dar sus iniciales? Porque existe en la Constitución el derecho a la presunción de inocencia. Son las normas que... Más allá de todas las imágenes, más allá de todos los videos, de todas las pruebas y de todos los testimonios. Mire, eso es indiferente para nosotros, realmente. Porque a nosotros lo que nos interesa es el derecho, las pruebas, la materialidad de la infracción y lo que demostraremos ante el tribunal en su momento oportuno. En este momento, finalmente, la sanción que quiere la familia no es que este señor vaya preso, ni siquiera una sanción económica, sino que materialmente sea justicia.
porque exigir que las cosas vuelvan a su estado actual va a ser imposible. Regresar de la muerte a las personas que injustamente han perdido su vida va a ser imposible. Materialmente, en el plano que nos queda, en el plano jurídico, solo nos queda exigir justicia, solo nos queda que este caso no quede en la impunidad y no sea uno más de los que usted mismo ha comentado, que están en la lista de casos que nunca adquirieron una sanción por parte de las autoridades competentes. Héctor, ¿por qué las autoridades de tránsito en este caso pues han permitido rodar a un vehículo con 14 multas y 7 por exceso de velocidad, este mismo vehículo? Sí, de hecho ese es otro de los presupuestos agravantes que nosotros vamos a tomar en consideración en el proceso y para justificar la condena. Es impresionante que una persona de estas características, que además subía videos a redes sociales haciendo mofa de las múltiples infracciones de tránsito que cometía, rode en el tráfico vial sin ningún control, con la permisión absoluta de todas las autoridades. Claro, podríamos decir, ¿qué pudo haber pasado si se detectaba el hecho a tiempo? ¿Se pudo haber evitado? Absolutamente. Pero hoy en día no podemos ya llorar sobre leche derramada, lamentablemente. Las lágrimas ya han sido regadas por la familia, en el ataúd de sus familiares, de su padre, de sus sobrinos menores de edad, lamentablemente ante este suceso trágico. Pero hoy en día las preguntas que usted me hace en el contexto de qué hubiese pasado son buenas en un plano de expectativa. Ahora, hablando de expectativa, Héctor, y poniéndonos del lado del victimario, ¿no? En un sistema carcelario en Ecuador en crisis, lo sabemos bien, corrupto además, en la que el tema de prevención, de rehabilitación, de reinserción es una quimera, ¿cómo saldrá este individuo con casi 42 años de edad, si es que le dan la pena máxima, porque tiene aproximadamente 28, 29 años actualmente? No creo que haya escuelas de conducción dentro de los centros penitenciarios. ¿Realmente va a tener una rehabilitación este sujeto en caso de entrar en un centro penitenciario? No lo sé ni me interesa tampoco. Lo que vamos a exigir es que sea condenado al máximo peso de la ley. Bueno, le pregunto porque usted va a exigir justicia para la familia Mora. No será nuestro problema realmente. Nuestro problema será que las autoridades velen por su permanencia en ese centro carcelario. Si él tiene que pasar lo que tiene que pasar, será su problema y será su retribución por el hecho que ha cometido. Pero además de la sanción penal, privativa de libertad, vamos a exigir el retiro absoluto y definitivo de la licencia de conducir a este individuo porque es un peligro andante al volante. Lo es hoy y lo será dentro de 16 años. Por ende, nosotros no vamos a descansar hasta que este hecho no quede en la impunidad. Me reafirma entonces que el sistema carcelario de este país es absolutamente corrupto y también pues bastante deficiente, Héctor. Hay quienes dicen que no tenía que estar en ese lugar donde estaban esperando el señor de la tercera edad y sus dos nietos. ¿Esto es así realmente, Héctor? No, para nada, para nada. Estaban acabando una actividad deportiva, como lo hacían todos los domingos. Estaban sentados en un parterre, en una vereda, que usted entiende, están direccionadas ¿para quién? Para los peatones, no para los vehículos. Aquí la pregunta es, ¿el vehículo tenía posibilidad legal de pasar por un parterre o por una vereda? La respuesta es obvia, no. Si no tenía esa posibilidad, esa facultad, esa delimitación legal, haber pasado a la velocidad a la que iba, en el estado etílico en el que iba, es vulnerar el deber objetivo de cuidado. Y por lo tanto es acreditar una responsabilidad penal, que recae absolutamente en la esfera del agresor, no de las víctimas. Es muy importante tener esto en consideración. No es que las víctimas se cruzaron la calle por fuera de un paso cebra y por lo tanto fueron victimadas. Eso no ocurrió. Ellas estaban en un lugar direccionado y específico para peatones. Fue el conductor que en estado etílico, a una velocidad totalmente contraria a la que establecen las normas de tránsito, pasó todos los controles y arrebató la vida de las personas de la familia Mora, que lamentablemente hoy reclamamos ante los tribunales de justicia, se les dé una respuesta y se les haga justicia. Bien, Héctor, muchas gracias por su entrevista. Me quedo con sus palabras y con su promesa, ¿no? Ha dicho que promete que se hará justicia y que el asesino será condenado a la pena máxima y que esto no quedará en la impunidad. Estaremos atentos. Muchas gracias, Javier. Que así sea. Tenga buen día. Muchas gracias al abogado penalista Héctor Vanegas Fernández, abogado defensor de la familia Mora en el trágico accidente del pasado fin de semana en Vía a la Costa.